para que les está siendo grabada. Gracias, Ingrid, por la presentación. Muy buenos días y bienvenidos. La dinámica del evento se divide en dos. En el primer módulo, las startups que van a presentar, que hoy ya son parte de nuestro programa BCR Startup Network, son AgriRed, Aprilis, Kelpi y Cima. Los oradores cuentan con 8 minutos para contarnos su solución. Luego pasaremos al segundo módulo, que son las salas para interactuar con cada uno de los emprendedores, y allí solo tienen 10 minutos para hacerles las consultas a cada startup. Cada emprendedor va a ir rotando las diferentes salas, y hay un moderador de BCR Innova que les va a avisar cuando reste un minuto antes de la rotación de los emprendedores. Ahora sí, abre el primer módulo de este Meet, Gabriel Vidal, CEO de AgriRed. Cuando quieras, Gabriel, puedes arrancar la presentación. Bueno, muchas gracias a la Bolsa y a todos ustedes por estar acá. Bueno, ahí se está viendo, ¿no? Sí, se ve muy bien. Bueno, buenísimo. Bueno, el mercado de insumos para el agro en Argentina, cuando hablo de insumos, son semillas, agroquímicos y fertilizantes, es de unos 6.000 millones de dólares al año. Y hay unas 1.800 empresas que están habilitadas para vender insumos y que a la vez no tienen ningún problema financiero, que es el universo AgriRed. Ahora bien, hará un poquito más de 4 años, ¿qué ineficiencia vimos en este mercado? Ineficiencias que en parte siguen hasta hoy, y básicamente fueron dos. La primera es que los costos de comercialización de estos insumos consumen la mitad de la rentabilidad de los productos, especialmente en el sector mayorista, en el sector de industrias, en el sector de multinacionales, nacionales, de formuladores, importadores, etc. Y estos costos de comercialización son todas las estructuras de ventas offline, tanto gastos directos como indirectos, viáticos, camionetas, autos, etc. Para un mercado en que los productos, especialmente lo que es agroquímicos y fertilizantes, son commodities, o en gran mayoría son commodities, con lo cual hoy en día para el sector mayorista no requiere de una venta técnica. Ahora bien, cuando vemos la estructura de este mercado, vemos, digamos, tres tipos de empresas. Las primeras son las grandes compañías, y que son aquellas que importan o producen estos insumos, las agronomías y los productores agropecuarios. El mercado minorista, el mercado entre agronomías y productores agropecuarios, bueno, agronomías, cooperativas, corredores, digamos, toda la cadena retail, ese mercado minorista es un mercado que nosotros decimos que es un mercado relacional. Es un mercado de última milla, es un mercado donde estas agronomías tienen que estar cerca del productor, es un mercado de financiación, de conocimiento. Yo siempre digo lo mismo, una agronomía financia una gran cantidad de dinero a un productor solo con la firma del peón del campo, de la firma del remito, y le financia mucho dinero a un año, ¿no? ¿Por qué? Porque lo conoce. Y además es un mercado técnico, es un mercado donde las agronomías y las cooperativas, etcétera, saben los problemas y las situaciones que tienen los productores. Y además es un mercado con una rentabilidad muy, muy, muy baja. Ahí nosotros vimos hace 4 años, lo seguimos viendo hoy, que no hay lugar para un mercado o para un componente más de esta cadena. Ahora, en el otro sector, en el sector mayorista, en el sector de las grandes compañías y las agronomías, y también entre agronomías, es un mercado mucho más dinámico, es un mercado transaccional, es un mercado de precios, de costos, es un mercado estratégico, donde la logística ya está en gran parte solucionada. Y es ahí donde nos colocamos con AgriRed como el primer mercado de insumos para el agro, solo para el sector mayorista o solo para empresas habilitadas para vender insumos. Ahora bien, ¿cómo funciona este mercado? Bueno, tenemos un panel de demanda y un panel de oferta, básicamente, porque es un mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el panel de demanda? Las empresas que están registradas y habilitadas y que tienen ese filtro que les decía antes, que están habilitadas para vender insumos y no tienen problemas financieros, pueden colocar demandas, y el resto de las empresas que están registradas compiten con precios y condiciones
para quedarse con esa demanda, para concretar esa demanda, para quedarse con esa venta. Y esto dura entre 24 y 48 horas. Y después de ese tiempo, cuando se logra el mejor precio, la mejor condición, si la empresa que demandó decide que le sirve esa condición, se cierra el negocio, se manda un contrato similar a la carátula de un contrato de cereales, donde se conocen las partes, pues hasta ese momento todos operan ciegos. Cuando se cierra el negocio, se manda ese contrato y Arired monetiza con el 2% para solo que tiene para el vendedor, para lo que es semillas y agroquímicos, y el 1% para lo que es fertilizante. Y bueno, y también está el panel de oferta. Muchas veces de estas demandas salen muy buenas cotizaciones, muy buenas ofertas, y hay un stock remanente todavía, también se publica en el panel de oferta, y también hay empresas, hoy en día tienen empresas bastante grandes, que ponen ofertas atractivas para el sector, ¿no? Todas las ofertas son validadas, realmente tienen que ser ofertas. ¿Y cómo la validamos? Porque tenemos un equipo de datos, tenemos una base de datos muy ordenada, tenemos una base de datos única, creemos en el mercado, con una gran cantidad de datos, y tenemos un equipo de datos que trabaja en esto. Entonces, cada oferta, cada demanda, cada empresa está validada, y por eso lo podemos colocar en distintos lugares de este mercado, o de, particularmente del SAI. ¿Cuáles son las métricas históricas de Red? O sea, ¿cuáles son las métricas logradas hasta este momento? Hoy tenemos 760 empresas registradas y aprobadas. Esto quiere decir que más del 40% del total de las empresas argentinas ya están registradas en Red. Tenemos más de 1.400 operaciones concretadas y ya vamos por más de 32 millones de dólares de operaciones concretadas. Ahora, si vemos los últimos 12 meses corridos del último año, estamos viendo un gran crecimiento. Básicamente la mitad de estas operaciones que decía antes, un poquito más, se han cerrado los últimos 12 meses. Tenemos una gran cantidad de demanda, ya estamos casi llegando en un año a 100 millones de dólares de demanda, de los cuales se están concretando el 15 y el 20%. Tenemos ticket promedio alto de 40 mil dólares y muchas de las empresas que le decía antes que ya están registradas, también se han registrado en los últimos 12 meses. Y en este gráfico se ve bastante bien el crecimiento que estamos teniendo. Es más, junio que estamos transitando va a ser un mes superior a mayo. ¿Por qué? Porque se está validando, porque tuvimos todos los negocios que se concretaron correctamente, se pagaron, la mercadería llegó a destino. Entonces el mercado está validando la solución que está ofreciendo Arired. Bueno, además, cuando el negocio lo necesita, otorgamos también financiación a través de acuerdos que tenemos con SGR y otros componentes u otras empresas del sector financiero que pueden dar financiación a aquellas empresas que lo necesitan. También hay que monetizar con eso. Y fundamentalmente, la logística: tenemos empresas de logísticas que tienen camiones habilitados para transportar sustancias peligrosas, como son los químicos, y que cuando el negocio lo necesita, también otorgamos el servicio de logística con estas empresas que ya están validadas. Bueno, por último, hace 2 semanas y media, Arired ya lanzó en Brasil. El nombre es Ariagordo, el modelo de negocio es básicamente el mismo. Ya tenemos una estructura ya armada, así que para nosotros este es un mes muy especial. Está andando bastante bien, estamos recién iniciando. Pero bueno, ya tenemos más de 30 empresas registradas, ya hay demanda, ya hay oferta, ya se están concretando los primeros negocios. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy buena la presentación, Gabriel. Muchas gracias. Se prepara Soledad Cardoso, co-founder de April, para presentar. Adelante, Soledad. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, buenos días. Soy Soledad Cardoso, soy meteoróloga, junto con Matías Armanini, también meteorólogo, y Javier Mariscotti, encargado del área comercialidad y gestión. Formamos Aprilis, que es una empresa con amplia experiencia en el desarrollo de productos psiconuméricos. El tiempo tiene un gran impacto en la economía global y juega un papel importante en nuestras vidas. La necesidad de pronósticos meteorológicos está creciendo rápidamente en la industria y los medios de comunicación,
por lo que uno se da cuenta que esta información es de gran importancia. Y estar preparado marca la diferencia entre un desastre comercial o simplemente un inconveniente. Bueno, situémonos que de los 11 millones de kilómetros de tierras cultivables, 11% de las tierras habitables, las heladas perjudican y malogran entre un 5 y un 15% de la producción mundial anual. Y se gastan millones de dólares en mecanismos para la protección de este fenómeno. Es por eso que se nos ocurrió entonces crear www.pronósticosheladas.com, donde se puede ingresar de manera gratuita y consultar dos productos a escala mundial. Uno es el que se ve en pantalla. Es el pronóstico de intensidad de heladas, leves, moderadas o fuertes, con diferentes colores, para los próximos 9 días. Esta es la situación actual que se viene ahora, en la semana esta. Y otro es el que se obtiene a partir del punto de interés que hayamos creado. Las barras muestran la probabilidad de intensidad de heladas, también leves, moderadas o fuertes, pero para los próximos 15 días. ¿Cómo lo hacemos? Analizamos 44 modelos de pronóstico meteorológico de los centros canadienses y norteamericanos. Así damos una herramienta de rápida y fácil comprensión para el usuario. Estos productos que acabo de describir y otros que voy a contar ahora más adelante, están disponibles para ser utilizados por las empresas como una herramienta innovadora de información. Supongamos que una empresa tiene una aplicación de celular donde muestra el pronóstico de lluvias. Entonces también puede, a través de nuestra API, consultar y obtener el pronóstico de heladas. Es por eso que nosotros desarrollamos una API que permite realizar consultas en tiempo real, en forma puntual, regional o mundial, de los diferentes productos que tenemos en nuestra base de datos. A modo de ejemplo, les voy a mostrar la funcionalidad que tienen estos productos que tenemos a través de nuestra API. Entonces, el primer producto que tenemos es la probabilidad de ocurrencia de intensidad de heladas, que es este gráfico que les muestro. Son pronósticos de probabilidad de ocurrencia de intensidad de heladas para distintas intensidades, leves, moderadas o fuertes, con los diferentes colores, y en este caso en particular se muestra para Rafaela para los próximos 9 días. Sin embargo, este producto está disponible para los próximos 14 días. Se puede obtener del ensamble de modelos del Centro Meteorológico Canadiense o bien del Sistema de Pronóstico Global, conocido como GPS. Y acá, a simple vista, uno detecta claramente cuándo van a ocurrir las heladas. Otro producto es la duración en horas de la helada. En línea se muestra la duración, y sombreado se muestra la incertidumbre en horas para las distintas intensidades, leves, moderadas o fuertes, con diferentes colores también. En particular se muestra también para la localidad de Rafaela. Todo esto es de ahora, de esta semana. Bueno, con estos dos productos entonces se tiene una idea del pronóstico a corto plazo de cuándo va a haber probabilidad de ocurrencia de heladas y la duración de las mismas. Mientras que a más largo plazo tenemos la tendencia a largo plazo. ¿Qué quiere lograr este producto? El objetivo es capturar las irrupciones polares que favorecen la ocurrencia de bajas temperaturas desde el día 16 de pronóstico hasta el 45. El gráfico muestra entonces cuántos días dentro de los intervalos de 10 días desde el día 16 en adelante hasta el 45, llegando a cubrir los 45 días de pronóstico, quiere ver las irrupciones de aire polares que se van a dar en ese tiempo. Entonces, así detectar cuándo van a ser la cantidad de días que va a haber durante esos 10 días de irrupciones polares. De esta forma, entonces, abarcamos el pronóstico de heladas del día 1 hasta el 45, dando así una herramienta a nivel mundial muy importante en la toma de decisiones que permite entonces minimizar o evitar pérdidas económicas que tengan que ver con las actividades comerciales que se ven afectadas por las heladas o bien por las bajas temperaturas. Nuestros próximos productos están abocados a las heladas agronómicas, teniendo en cuenta el tipo de cultivo y su etapa de crecimiento, para así, de esta forma, focalizar la helada a un cultivo y un crecimiento específico, porque no es lo mismo que se produzcan pérdidas por heladas en un cultivo y puede que en otro no, ¿no? Entonces, nosotros somos una empresa que tenemos el conocimiento práctico y la habilidad para proveer pronósticos a nivel mundial, a corto, mediano y largo plazo.
Bueno, para más información entonces pueden visitar nuestro portal, como ya les dije, www.pronosticosheladas.com, o bien escribirnos a pronosticosheladas@gmail.com. Hoy en nuestra cuenta de Twitter publicamos productos de forma automática, ya sea pronósticos de lluvia o bien todos estos productos que les mostré recién, a través de nuestro Twitter en @aprilisservice. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad Cardazo. Muy interesante la propuesta. Ahora continúa Julián Torres, co-founder de Kelpie. Cuando estés listo, arranca. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, paso a compartir. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Julián Torres. Soy uno de los fundadores de Kelpie, una empresa que se fundó en 2018, básicamente con una idea que veníamos trabajando de experiencias anteriores, que era que lo que se mide se puede mejorar. Kelpie es una empresa que se dedica a lo que es medición y gestión de recursos forrajeros. Los dos socios fundadores somos ingenieros agrónomos, trabajamos y tenemos más experiencia laboral en el área de ganadería, y lo que vimos justamente era el problema que queremos o que queremos solucionar es justamente la falta de gestión y de medición del recurso forrajero, que hace que en ciertos momentos del año nos quedemos sin pasto o nos pase por arriba el pasto y no sepamos cómo manejarlo. Todo esto genera claramente ineficiencias en el uso y por supuesto que no se logra capitalizar o aprovechar al máximo el valor que tiene este recurso, que muchas veces no se puede dimensionar también porque no existen las herramientas correctas para medirlo. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Lo que nosotros desarrollamos es una herramienta que permite no solo incrementar la eficiencia en el uso del forraje, sino dar recomendaciones y mostrar indicadores que hagan más sustentable y equilibren los sistemas productivos. Esto se basa justamente en datos de mediciones de disponibilidad forrajera en conjunción con la demanda de los distintos rodeos que uno carga en la plataforma. Para nosotros medir y gestionar no es solo recolectar datos y guardarlos, sino también procesarlos y analizarlos, como les decía anteriormente, para tomar decisiones. Es decir, nuestra plataforma y nuestra aplicación justamente lo que busca lograr es darle todas las herramientas al productor para tener un historial productivo del campo y tomar decisiones que incrementen la eficiencia de uso y por ende los márgenes o la rentabilidad del negocio. ¿Qué se puede hacer en nuestra plataforma? Bueno, por un lado registrar lo que es la disponibilidad forrajera de los lotes y la tasa de crecimiento o el stock, digamos, de pasto. También los movimientos de los rodeos, es decir, uno cuando carga los distintos rodeos que tiene el establecimiento puede ir generando o registrando los movimientos de la hacienda en los distintos potreros y de esa manera conocer cuál fue la carga promedio, cuál fue la evolución de peso, la ganancia de peso de cada uno de esos rodeos y hacer el cruce de oferta y demanda histórico dentro de cada uno de los establecimientos. La herramienta funciona tanto con una plataforma web como con una aplicación móvil, la cual tiene la función justamente de registrar, de darle la posibilidad al productor de registrar todos esos datos que quiere recolectar a campo de manera offline, y luego cuando encuentra internet se sincroniza, tales como lo que es justamente la medición de stock y los movimientos de la hacienda. Después, en la web hay ciertas herramientas y funcionalidades que están más orientados a la toma de decisiones, como lo es el tablero de indicadores, el tablero de control, con indicadores para diagramar los circuitos de pastoreo. También hay una herramienta nueva que estamos por lanzar de planificación de circuitos, en la cual uno solamente le indica al sistema el orden en el que quiere comer los lotes y el sistema va automáticamente a asignar los rodeos a los distintos potreros y va a mandar alertas. Y luego también tenemos una herramienta para presupuestar, para hacer un balance forrajero anual con elevada precisión, que lo que permite es ver en qué momentos va a haber déficits o excesos de forraje y de esa manera poder planificar mejor el sistema. Y por último, una herramienta que estamos también prontos a implementar es un algoritmo que desarrollamos en estos últimos 3 años con datos de campo de distintas zonas y distintos recursos forrajeros, que permite estimar la disponibilidad forrajera de manera remota.
¿Cuáles son los pasos para comenzar a utilizar la herramienta? El primer paso es cargar los lotes y luego registrar los rodeos que tiene el establecimiento y luego comenzar a cargar mediciones de pasto. En base a estas mediciones de pasto se calcula la tasa y en conjunción con la demanda de estos rodeos se puede utilizar tanto el planificador de los circuitos como herramientas de semáforo y el tablero de indicadores para ir gestionando y eficientizando el consumo de pasto. Específicamente, la medición remota lo que va a hacer es justamente resolver una de las principales problemáticas que tiene el productor, es que no tiene tiempo para, en la recorrida, poder sacar un número de muestras suficiente como para tener una medición del stock de pasto con precisión de cada uno de los lotes. Este algoritmo que desarrollamos involucra distintas capas de información, entre ellas imágenes satelitales, información climática, información topográfica o de altimetría, y va a estar disponible para toda la zona pampeana, en todos los recursos de pasturas templadas, mezclas o puras, verdeos de invierno y campos naturales, y justamente lo que buscamos lograr es sacarle una etapa, un proceso, un trabajo encima al productor para que se focalice justamente en cómo gestionar los animales para consumir más y mejor el pasto. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, está medido que a través de una correcta medición de la disponibilidad forrajera, los productores pueden incrementar hasta un 15, un 20% la eficiencia de cosecha de pasto. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una pastura que produce en promedio 7.000 kilos de materia seca por hectárea por año, esto representaría, con una conversión tipo de 12 kilos de materia seca a 1 kilo de carne o de 1 kilo de materia seca a 1,2 litros de leche, representaría cerca de 100 kilos de carne y casi 1.200 o 1.300 litros de leche por hectárea por año. Otros beneficios que también encontraron algunos usuarios de nuestra herramienta son, por ejemplo, la selección de variedades de acuerdo a el rinde o la producción de forraje y el costo de la semilla. De esta manera hay muchísima, digamos, hay mucho potencial de ahorro en la compra de la semilla. También justamente en la asignación de forraje y la competencia o la complementariedad que hay con el suplemento, de poder minimizar el costo de la dieta y de esa manera justamente ahorrar también o mejorar los rindes. Y por último también poder hacer un buen pronóstico, un buen balance forrajero de manera simple que permita ajustar la superficie de pasturas y verdeos a sembrar para cada campaña. ¿En qué estamos trabajando o hacia dónde vamos? Por un lado, en mejorar la experiencia de usuario en la plataforma, en la aplicación. Esto está disponible desde hace la plataforma web desde hace un año y unos pocos meses, y la aplicación está desde noviembre del año pasado. Entonces tenemos que trabajar mucho en lo que es la experiencia de usuario. Por otro lado, seguir entrenando el algoritmo y avanzar hacia otras latitudes, como lo es el norte argentino, con especies megatérmicas, donde vemos muchísimo potencial. Y luego también en lo que es la pata más sustentable de poder medir el secuestro de carbono y por ende ayudar al productor a certificar las prácticas sustentables que tengan dentro de cada establecimiento y poder acceder a estos bonos de carbono que tanto se está hablando hoy en día, que es un mercado que está, que tiene mucho potencial para generar ingresos de otras fuentes para los productores. Y bueno, por último también lo que es integración de distintas herramientas, por ejemplo lo que son los sistemas de pesaje, caravanas electrónicas, e integrarnos con otras plataformas que agregan valor desde otro lado para hacer una herramienta cada vez más, más completa. Así que bueno, esto es lo que tenemos para comentar y ofrecerles. Cualquier cosa estamos a disposición y bueno, nos vemos en un ratito en las salas. Excelente presentación, Julián, muchas gracias. Bueno, cerramos este primer módulo con Agustín Rocha, co-founder de CIMA. Cuando quieras, Agustín, podés comenzar con tu presentación. Bien, perfecto. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y por participar de este espacio. Mi nombre es Agustín Rocha, soy ingeniero agrónomo y soy parte del equipo fundador de CIMA. CIMA nace en principio de una necesidad propia de mejorar los registros de datos de campo, ¿no? Somos agrónomos y parte ingenieros de sistemas que teníamos esta problemática
de llevar diversos cuadernos, planillas en papel, muchas planillas de Excel, que no permitían tener un ágil análisis de los datos que estábamos recolectando, además de todo el tiempo que se perdía pasando datos de una plataforma a otra, ¿no? Ya sea de papel a computadora o de diferentes tipos de planillas. En ese contexto es que nace CIMA, en principio orientado a lo que fue monitoreo de plagas, malezas y enfermedades, que es la tarea que más se realiza o con más frecuencia se realiza dentro de los lotes, pero luego con el crecimiento y el mismo requerimiento de los usuarios fuimos incorporando otras actividades como control de siembra, cosecha, involucrando a todo el periodo productivo orientado a lo que es agricultura, ¿no? Y de manera simplificada podríamos decir que CIMA es Kelpie, pero para agricultura. Si prestaron atención, creo que les resume bastante lo que hacemos. Hoy en día, CIMA está presente en más de 8 países de Latinoamérica, principalmente en Argentina, llegando a utilizarse en más de 3 millones de hectáreas, en países como, obviamente Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Venezuela, México, en cada una de esas regiones, países con las particularidades de los cultivos que tienen, ¿no? Lo que estamos haciendo es convertir o digitalizar protocolos que ya estaban funcionando de manera analógica, pasarlos a una aplicación móvil y a una plataforma web de una manera sencilla, simple e intuitiva para simplemente masificar y simplificar el uso y el registro de datos de campo. Entonces, CIMA está compuesto, por un lado, por una aplicación móvil que funciona como data entry, como para poder ingresar todos los datos a campo directamente en el lote, ¿no? Aprovechando las ventajas que tienen los smartphones, como es el GPS incorporado, el poder geoposicionar cada una de estas muestras, la foto o la cámara de foto que tienen para poder también graficar lo que está ocurriendo, y también, como es muy importante, todo esto va quedando almacenado en el teléfono y funciona totalmente de manera offline. Cuando uno tiene conexión, ahí sincroniza, ¿no? Sabemos que la mayoría de los lotes no tenemos conectividad, por eso es clave que tenga una funcionalidad offline. Dentro de la app se pueden registrar diferentes tipos de actividades, como les mencioné, desde lo que es el monitoreo, los avances de siembra y cosecha, órdenes de trabajo, es decir, la generación de la receta fitosanitaria o una orden de fertilización, también como por ejemplo, waypoints, que son fotos, videos, notas de voz para también sumar a la información del campo, control de stand de planta, seguimiento de los silobolsas, o sea, poder registrar dónde se genera un silobolsa, qué tipo de mercadería tiene, en qué estado está, controlar la siembra, regular la sembradora. Bueno, los diferentes datos que se toman día a día en ciclo productivo, poder registrarlo directamente desde la app. Además, lo que trabajamos día a día es mejorar la experiencia para el usuario y hacer cada vez más fácil ese registro. En ese camino, algunos ejemplos son la generación de algunas funcionalidades, como es el control de stand de planta con fotos, ¿no? Lo que hace es utilizar tecnología de computer vision, también de manera offline, pero en lugar de tener que ir con la cinta métrica y medir planta por planta, lo que hacemos es reemplazar esa tarea por simplemente sacar una foto y el sistema cuenta las plantas por nosotros, estima la densidad y además nos calcula el desvío, ¿no? Principalmente para maíz es muy importante entender la homogeneidad del planteo, del cultivo, y esto lo calcula automáticamente en 2 segundos. Y otra de las funcionalidades también que mejora el registro y facilita es el control de severidad, que permite sacar una foto de una hoja y ya no estimar a ojo qué porcentaje de la hoja está enferma, sino directamente calcular el porcentaje. Esto le da mucha objetividad a la medición y además hace que en equipos de trabajo, donde hay muchas personas tomando datos, ese dato justamente sea comparable entre sí. Además hay otras funciones como medir cobertura verde o también medir el nivel de defoliación. Bueno, y por otro lado está la página web, que es para el trabajo de escritorio, para poder analizar esta información en conjunto, poder visualizarla a través de reportes, gráficos, tablas, mapas, y desde ahí comunicar al resto de la empresa o de los participantes de esa empresa productiva, ¿no? Puede ser el productor, o también en muchos casos son asesores que utilizan la herramienta para prestar el servicio de asesoramiento y a través de la web
pueden generar los reportes para comunicar al productor en el momento. También pueden dar un usuario al productor para que acceda y vea toda la información, tanto en tiempo real de lo que va ocurriendo en el día a día como en el histórico, ¿no? Poder analizar y realizar esos análisis de campaña. Algo importante dentro de Encima es que trabajamos siempre con la integración y en constante trabajo con otras plataformas y emprendimientos que agregan valor y que se complementan, como son los casos de FieldView o Ceres y Algor, que son sistemas de gestión también muy utilizados. Lo que hacemos es integrarnos a nivel tecnológico con ellos para que no haya duplicidad de carga de datos y que justamente pueda fluir la información de una plataforma a otra y que eso pueda aportar. Una de las funcionalidades también que está incorporada dentro del sistema son imágenes satelitales, tanto de la app como de la página web. En la app lo que permite es poder tener la imagen actualizada satelital o de índice verde de cada lote y dirigirnos hacia los diferentes ambientes que hay en ese lote, ¿no? Ser mucho más eficiente en la recorrida y poder encontrar dónde están los problemas dentro de ese cultivo y también dimensionar el tamaño de los ambientes que tenemos en cada lote. Por otro lado, en la web también se pueden visualizar con algunas funciones más especiales, como poder comparar entre fechas o poder medir superficies de cada ambiente. Y para terminar, algo importante antes de los beneficios, es el equipo, lo que viene haciendo el equipo de Data Science, es convertir todos estos datos en información y en productos de valor agregado, aprovechando el poder que tiene la comunidad de usuarios dentro de Cima. Dos ejemplos de eso son, por un lado, alertas zonales, que lo que hacen es generar notificaciones, alertas que llegan a cada productor de lo que está ocurriendo en su zona, ¿no? Es decir, yendo concretamente al ejemplo, está apareciendo roya de trigo y todos los productores en esa región empiezan a recibir notificaciones de lo que está ocurriendo, algo que antes pasaba en una estación de servicio, ahora lo hacemos digitalmente de manera automática y validada, ¿no? Y totalmente escalable. Así como nombré para enfermedades, puede ser para malezas o plagas, lo que permite adelantarse a los problemas y aprender un poco de lo que está ocurriendo en la zona y estar más preparados. Y otro ejemplo es el modelo Sigma Harvest, que fue desarrollado en conjunto con la Universidad de Maryland y el proyecto NASA Harvest, que permite pronosticar los rendimientos de soja, maíz y trigo de manera anticipada a la cosecha. Esto es muy importante para poder calcular, poder programar la logística y también calcular el nivel de producción, las toneladas que va a tener cada productor previo a la cosecha, que está funcionando con un 80% de asertividad, en algunos casos más, pero en promedio con un 80% de asertividad, lo que es muy bueno, teniendo en cuenta que es totalmente automático y se vale de capas de información como son imágenes satelitales, información climática e información de manejo, como es fecha de siembra, variedad, híbrido, que participan en este algoritmo para mejorar la predicción de rendimiento. Como para redondear, los beneficios más destacados de los usuarios es el ahorro de tiempo, tanto en el lote como en la generación de informes, la estandarización de datos, ¿no? Que todos tomen datos de la misma manera y sean comparables a través del tiempo, la trazabilidad de los cultivos, tener un registro de lo que fue ocurriendo en cada uno de nuestros lotes, y el análisis espacial, ¿no? Poder contar con la imagen satelital, el posicionamiento GPS, y poder entender cómo es la dinámica sitio específica. Y por un lado, la solución integral, ¿no? Poder incorporar dentro de la plataforma a todos los actores, contratista, productor, monitoreador, y todos los que participan en la cadena pueden tener su usuario, sus permisos, y participar dentro de la plataforma. Bueno, nada más, muchas gracias, y cualquier consulta, nos vemos en las reuniones específicas. Gracias, Agustín. Excelente presentación. Ahora sí, comenzamos con el segundo módulo de este Meetup. Vuelvo a repetir la dinámica por si no llegaron a escucharla. Nos vamos a dividir en rondas de discusión de 10 minutos para interactuar con cada uno de los emprendedores. En cada sala va a haber un moderador de BCR Innova que le va a avisar cuando reste el último minuto para la rotación. Luego de esta dinámica, volvemos a la sala principal para hacer el cierre de la jornada. Creo que ya estamos todos, llegamos al cierre de esta segunda edición del Meetup en ACTEC.
esta actividad forma parte del programa de BCR Startup Network. Solo quiero agradecerles a las startups por las excelentes exposiciones que tuvieron hoy y a todos los participantes por estar aquí presente. Y bueno, los invitamos a contactar a las startups a través de WIN, nuestra app, que ahí en el chat Ingrid puede estar compartiendo el link. También invitarlos a que visiten nuestro sitio web www.innovabcr.com.ar, donde van a encontrar el showroom de startups y todas las actividades y programas disponibles del Departamento de Innovación. Lo esperamos el próximo 22 de julio para un nuevo meetup, esta vez va a ser con Eje en Ganadería. Bueno, por mí ya les agradezco y que tengan una excelente jornada. No sé si quieren cerrar alguna de las chicas, si no, hasta luego. Gracias a todos por compartir hoy. Bueno, un buen día. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego, gracias. Chao, hasta luego.